Como hemos dicho en anteriores capítulos, el material contaminado pasa a engrosar parte del volumen de residuos y debe tratarse de acuerdo con la naturaleza del contaminante que lo impregna. Se deben evaluar, en cada caso, las ventajas del material de un solo uso frente a las del equipo reutilizable. Si se opta por este último, se deberá lavar y revisar a fondo cada vez que se utilice, renovándolo periódicamente. Los restos del lavado deben considerarse contaminados y tratarse como residuos. Esto también es válido para los disolventes, especialmente los orgánicos. En ellos, a su natural poder contaminante, se añade el de los compuestos que se hallen disueltos. Volvemos a remarcar en este punto la importancia del factor humano. Una correcta información y un entrenamiento de las personas responsables de los residuos son elementos decisivos para la seguridad personal y colectiva.